Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. És per mi un plaer poder representar l'Hospital de Viladecans en aquesta presentació sobre indicadores de qualitat de cirurgia major ambulatòria. La cirugía mayor ambulatoria, en la cual fuimos pioneros a nivel nacional en el Hospital de Viladecans, tiene dos características diferenciales de la cirugía con ingreso, y es que la recuperación inmediata del paciente se realiza en el domicilio, con la responsabilidad compartida entre el paciente y el equipo que le ha atendido, la atención primaria y la familia. Este modelo encaja perfectamente en lo que será la atención quirúrgica en el futuro, tal como manifiestan las comisiones de expertos, la Joint Commission. La recogida de indicadores de calidad básicos suscritos por la Agencia Nacional de Calidad del Ministerio de Sanidad son imprescindibles como instrumento para que el paciente sea atendido de una forma segura, con calidad y con eficiencia. Sin embargo, el tiempo de recuperación posoperatoria, que es el tiempo que va desde el final de la intervención hasta que el paciente se puede marchar a casa, es muy importante si queremos evaluar comparativamente las técnicas anestésicas, quirúrgicas y los fármacos que empleamos. El trabajo que voy a presentar hoy es este, el punto número 3, que parte de otros dos trabajos sobre un indicador de calidad, el ingreso no planificado en cirugía mayor ambulatoria, y que pretende seguir con otros dos proyectos que se han presentado pendientes de financiación. Consta de dos partes. Uno es un estudio epidemiológico macro a nivel de Cataluña para conocer la incidencia de la anestesia subaracnoidea a nivel de nuestro entorno. El segundo trabajo es un estudio clínico que se ha realizado en nuestro hospital, que pretende estudiar los factores asociados al tiempo que tarda el paciente en realizar la primera misión. La justificación de este trabajo es que no hay trabajos de incidencia de este tipo de anestesia y se discute su utilización por la prolongación del tiempo de la primera misión posoperatoria. La hipótesis de nuestro trabajo es que la utilización de la anestesia espinal en cirugía mayor ambulatoria es frecuente en contra de las opiniones empíricas y que el retraso de la primera misión posoperatoria no solo depende de la anestesia, sino que hay otros factores que influyen. Elegir la anestesia subaracnoidea, ¿por qué? Porque hay estudios de morbi mortalidad de gran potencia, casi 10.000 pacientes y un estudio sistemático de la Cochrane, que concluyen que esta anestesia disminuye la morbi mortalidad mayor y la mortalidad. Este tipo de anestesia ha sido cuestionado por tres efectos secundarios: la cefalea postfunción dural, que está resuelta hoy en día con el nuevo diseño de las agujas de Sprotte, el síndrome transitorio intermitente, que su causalidad no queda clara, y la retención urinaria o la disfunción miccional después de la intervención, que tiene múltiples factores, pero que es interesante resaltar que todo lo que aumente el estímulo del sistema nervioso simpático va a provocar un retraso de la micción. Por lo tanto, nuestros objetivos eran conocer la incidencia de la anestesia subaracnoidea en cirugía mayor ambulatoria a nivel de Cataluña, para lo cual, en colaboración con 130 hospitales de Cataluña, públicos y privados, se realizó una encuesta epidemiológica controlada prospectiva durante 14 días aleatorios de corte, de la cual extrajimos esta serie de variables para poder sacar la incidencia. En los resultados, el 34% de las anestesias que se realizan en Cataluña se realizan en régimen ambulatorio. De estas, casi el 30% son anestesia regional. Y el 22% es anestesia subaracnoidea, lo cual confirma nuestra hipótesis.
Además, en contra de las opiniones empíricas que se piensa que este tipo de anestesia es para gente de mayor de edad, la edad estuvo entre 40 y 60 años. Y el tiempo de despertar, que también, según opiniones empíricas, es muy largo, el 95% de pacientes estuvo dado de alta de la sala de despertar en 270 minutos. Estudiar los factores que inciden en la prolongación del tiempo de la primera admisión tiene sentido porque no hay datos. Los datos que hay son respecto, el estudio de factores respecto a la complicación, a la retención urinaria.